Yeah, fill up. Fill up. Volver al fútbol profesional es un ámbito que definitivamente a todos nos va a permitir llenar nuevamente de orgullo al vestir la casaca de la Bea Azul. Nos han comprado sus reinas, por favor, no se vayan todavía, vamos a hacer el sorteo de los premios que hemos anunciado en instantes nada más. Este es el momento que se está viviendo desde este escenario deportivo. Armando Escobar Carrillo. San José ha conquistado una victoria. Si bien es un partido amistoso, pero es una inyección anímica. Se despiden aplaudidos los gladiadores de esta tarde. Ingresaron al campo de juego. Realmente emocionante. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento.
en este escenario deportivo. San José vencido por 2-1 a JTR. Ha sido un partido muy disputado, pero buenos goles. Vamos a hablar con el goleador. Sería la figura del partido. Pero mientras tanto, algunas fotos más requeridas por la prensa. Tijera, tijera. Sé que este camino no es fácil, carajo, no es fácil. Pero tenemos ganas, tenemos corazón, tenemos huevos. Sé que no va a ser fácil llegar hasta la cima, pero lo vamos a hacer con huevo y con gaza. ¡Por San José! ¡Vamos! Vamos a hablar con el goleador. Se ha querido también por la prensa. Vamos a comenzar. ¿Qué sentís cuando has metido los goles? ¿Te imaginabas alguna vez anotar para San José? Me siento muy feliz. ¿Tú vives acá en la zona? Sí, no, a la zona no. Vivo en San José. Bien, ¿qué deseas de este equipo? Hoy no han jugado tan bien, pero finalmente han ganado. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué pides a la afición deportiva? No, solamente trabajar, ¿no? Trabajar para... Perfecto, felicitaciones. Hasta debutamos en toda la historia con los goles de esta tarde. Un compromiso adquirido con este San José ahora. Muy feliz, muy feliz también. Ha sido un partido donde se han encontrado con su hinchada. Sí, ah, pues no me imaginaba eso, la verdad. Ha sido bastante interesante, ¿no? Lo que hizo la hinchada, lo que hizo el público en este escenario deportivo el día de hoy. Sí, ha hecho. Había tanta gente y no, la verdad, muy feliz. ¿Qué se siente vencer en la vida ciudad? ¿Qué se siente para ti? ¿Qué sentiste? No, desde chiquito siempre he soñado con jugar en este club. Para mí todo. ¡Una! Erwin, ¿cómo estás? Estamos en directo para la página oficial del Club San José. Ha sido un partido muy complicado, recién están entrando en forma, eso es lo que debe entender también el periodismo como la hinchada. De todas maneras, dos golazos de factura que le han permitido al club obtener una victoria esta tarde. Sí, la verdad no, todos jugaron muy bien, todos jugaron, pero hay que seguir trabajando, ¿no? En cada entrenamiento que nosotros. ¿Emocionado? Sí, la verdad estoy muy emocionado, muy contento, y por la gente que hay, ¿no? ¿Qué es lo que has pensado al anotar estos dos goles? ¿Qué venía en tu cabeza en la celebración? No, nada, solo empaté y entró gol, gracias a Dios. Erwin, a seguir trabajando y vamos a hacer seguimiento de lo que pasa con el club todos estos días de entrenamiento antes del campeonato. Muchas gracias. Uno de los goleadores del club, en realidad él ha metido los dos goles hoy día y bueno, ha sido un partido... Muy complicado, miren, estén pidiendo hasta autógrafos, los balones, los niños también motivados por este nuevo elemento del Club San José. Vamos a hablar con Molina. Molina, Molina. Estamos en directo en esta transmisión a través de la página oficial del Club San José. Bien, la gente también te quiere ver. Has jugado en la parte de la defensa, ha sido importante el aporte que has realizado en esta tarde, pero la fiesta deportiva ha sido mejor de lo que se esperaba. Bueno, muchas gracias a todos los que han venido a apoyar aquí, a Bases Mineros. Estamos contentos, hemos ganado un partido, sabemos que es el inicio de algo grande, tenemos fe y corazón para seguir adelante. Nos están enviando saludos desde Rusia, ¿qué les dices a los orureños que están, mira, en Rusia? Gracias, con ese corazón, desde tan lejos, apoyando al equipo. Todos sabemos y todos somos hinchas del Santo porque es un equipo grande que trasciende el mundo y vamos a dar todo para no defraudarnos. Este equipo joven recién se ha empezado a formar, nos conocemos y el profesor y los entrenadores están dando todo para que nosotros entendamos todo lo que es necesario para seguir. Molina, ¿qué les puedes decir a los hinchas que nos han seguido durante la transmisión de todo el partido? Porque esto ha llegado a todas partes del mundo, aparte los orureños que han estado presentes, han llegado de Cochabamba, han llegado de La Paz, la temible sonido nuevamente. Principalmente darle las gracias porque con el cariño y el calor de Oruro y la hinchada que está fuera y dentro de Bolivia,
vamos a lograr este sueño. Sé que se puede, para el que tiene fe todo es posible y vamos a seguir adelante. Gracias por todo. En agosto empieza el campeonato del AFO. Un compromiso adicional, ahora se tiene una inyección anímica justamente para llegar a este sitial. Sí, estamos conscientes todos los chicos, la defensa, el centrocampo, los delanteros, que falta mejorar mucho. Pero lo vamos a hacer, tengan confianza que lo vamos a hacer. Somos humanos, somos personas, pero ante todo somos hinchas del Santo. Gracias. Emocionado. Sí, gracias. Muchas gracias, Molina, defensor del Club San José. Ha tenido una destacada labor en esta tarde. Y realmente se va muy agradecido por el desempeño que se ha realizado. Los jugadores obviamente sacándose fotos con el trofeo de la Copa Marcos Ferrufino. El nombre en honor al ex director técnico de San José, en paz descanse. Y en definitiva pues ha sido también un golpe anímico para ellos. Vamos a hablar con Douglas Condori. Douglas, por favor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en directo para la página de San José, de nuestra página oficial en Facebook. ¿Qué ha representado este partido para ti? Ha sido un gran encuentro. Ha venido el público. Un gran apoyo que hemos tenido. Ha sido un gran incentivo para la victoria. Han dejado todo en la cancha, si bien falta todavía el físico, falta todavía la parte técnica, táctica, pero lo importante ha sido que le han puesto alma, vida y corazón en el juego. Estamos comenzando, como te dicen, ¿no? Estamos desafiando al equipo, vas a subir el equipo, como la verdad, vamos a lograr grandes cosas. Hay un gran equipo, nos están escribiendo de distintas partes del mundo, nos han escrito de Rusia, de la Argentina, también desde Santa Cruz, nos están mandando saludos. ¿Qué les dices a ellos? No, muchas gracias por el apoyo. Tal vez no han podido estar aquí, pero esta victoria, este trofeo que hemos conseguido es para todos los hinchas que están en el mundo, ¿no? Porque en todo lado hay un hincha siempre en San José. Muchísimas gracias, a seguir adelante. Bien, ese es el sentir de los jugadores. La prensa deportiva también ha estado en este sector para, obviamente, también recoger las impresiones, no solo de los jugadores, también del cuerpo técnico. Vamos a buscarlo al presidente. En este momento se está realizando el sorteo de las rifas que se han venido en esta ocasión. Y bueno, este es el ambiente que se vive desde el principal escenario del campamento minero San José. En esta tarde de domingo, el tiempo ha acompañado bastante, el cielo completamente azul, como ustedes pueden observar, el sol radiante, y obviamente se ha vivido una fiesta deportiva que creo que acompañó también la victoria del Club San José en su retorno al fútbol. Eso es lo importante, San José está de vuelta, no ha muerto, y eso tienen que entender muy bien la hinchada o la gente que pretendía ver al equipo en la tumba, pues no, aquí está presente, estamos más vivos que nunca, y eso es lo más importante, ¿no? Que San José vuelva con el apoyo de todos ustedes, de los hinchas que están en el interior, en el exterior, en Oruro, de los socios, obviamente del directorio, que tiene que trabajar muchísimo. Y bueno, eso es lo más importante. Este es el panorama que se vive desde este sector. Un saludo para todos ustedes que nos escriben de distintas partes del mundo. Realmente hay mucha emoción en los jugadores porque la fiesta ha sido única. Y lo más importante es que en esta tarde hemos visto a todas las barras de San José unidas, representaciones que han llegado también de La Paz, han llegado de Cochabamba, y han estado presentes justamente para alentar a su equipo los 90 minutos. Para recapitular un poco, ellos han hecho una caravana desde el sector del Hospital Obrero y subieron cantando y vivando todas las canciones de San José por la avenida Sargento Flores. Y bueno, están presentes acá ahora en este sector. Vamos a hablar con el secretario general del club, Edwin Murguía, por favor. Edwin, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos en directo para nuestra página oficial de Facebook. Ha sido una jornada realmente inolvidable, histórica. Sí, nos complace que el equipo haya ganado. Estamos felices con todo lo que ha pasado. Bueno, hay que seguirle. Lo importante es que también se ha recuperado un poco el alma, el espíritu que San José tenía. Muchos hinchas se lo estaban guardando y al momento de anotar los goles, pues lo han expresado, obviamente, con todo su sentimiento, con toda su emoción. Sí, hoy hemos visto mucha gente. Los goles han sido transmitidos.
nosotros igual una emoción, ya hemos gritado, como todos los sitios, ¿no? Que son interesantes. El trabajo del directorio también va a ser importante para fortalecer este proyecto que objetivo único tiene volver al fútbol profesional. Todo el directorio estamos trabajando en el corresponde. Vamos a trabajar duro para seguir adelante. Invitamos a todos los socios, hinchas, toda la gente que sigue a nosotros, ¿no? Que confíen en este directorio y vamos a salir adelante con todos los hinchas y los socios. Muchísimas gracias, Erin. Entonces, a seguir trabajando, se vienen buenos proyectos. Lo importante es pedir el apoyo de la hinchada. Sí, estamos pidiendo el apoyo de toda la hinchada, de todos los hinchas, que nos apoyen y confíen en este proyecto que hoy en día hemos comenzado y vamos a salir adelante. Muchas gracias, Erin. Gracias. Para quienes preguntan cuánto ha sido el resultado, les decimos: San José ganó 2-1 su rival, Academia JTR. Ha sido un partido muy complicado, hay que entender varios aspectos, ¿no? Se está empezando esta temporada, hay muchos jugadores que han estado inactivos, que son parte del sistema Comet, pero hoy han dado todo de sí para justamente responder al máximo en esta oportunidad y obviamente no decepcionar a la hinchada que ha venido a apoyarlos de distintas partes, no solo de la ciudad de Oruro, sino también del interior del país. Reiteramos, San José ganó 2-1 a la Academia JTR, con 2 golazos realmente que han hecho vibrar este escenario deportivo. Bueno, estas son las incidencias, este es el momento de alegría también de los jugadores. Es el inicio, solo es el inicio, porque se vienen cosas más grandes y se requiere, como siempre, el apoyo de la hinchada, se requiere el apoyo de cada uno de los socios. Todos hacemos el Club San José. Y a recuperar lo que en otrora identificaba a los orureños. San José es Oruro, Oruro es San José. Y eso va a ser muy importante para que de esa manera todos volvamos a las canchas, al fútbol profesional principalmente, que es el objetivo principal de este camino. Es bastante espinoso en determinados momentos caminar por esta ruta. Sin embargo, no va a ser imposible porque en realidad lo que se pretende es hacer historia en este nuevo capítulo, este nuevo libro que se empieza a escribir. Las páginas, las primeras páginas, están siendo testigos todos ustedes. Y con mucho trabajo, pues se va a llegar más adelante ya para volver a lo que normalmente tenía San José de Oruro. Aquí está el alma, aquí está el espíritu, aquí está el corazón, el sentimiento en este campamento minero San José. Es que San José nació aquel 19 de marzo de 1942. Hoy le dice a todo el mundo, estamos presentes, estamos más vivos que nunca, porque así vamos a seguir avanzando paso a paso, peldaño tras peldaño, y obviamente todos los escollos que hay en el camino van a ser sorteados con el apoyo de todos ustedes. Con estas imágenes nosotros queremos despedirnos agradeciéndoles el apoyo que nos han brindado desde todos los confines del mundo apoyando a su club querido, al San José, a ese San José que ha dado grandes logros para su querida tierra de los Urus. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por su compañía y decirles que vamos a estar en permanente contacto con los hinchas, con los socios, con ustedes que están más allá de nuestras fronteras, para que de esa manera puedan vivir ese sentimiento que tenemos todos los orureños acá presentes. Buenas tardes, que tengan permiso. Y les reitero, San José ganó esta tarde 2-1 frente a la Academia JTR. Esto es tan solo el inicio de esta nueva historia que se llama San José. Buenas tardes y permiso.